En esta noche, gloria al Señor. Vamos a orar, ahora sí vamos a orar todos juntos un momento. Gloria a Dios por las almas perdidas. ¿Cuántos quieren clamar? Gloria a Dios. Aleluya. El enemigo trabaja, hermanos, con distintas maneras. Ayer hubo un accidente por acá, unos niños que fallecieron. Qué triste, ¿verdad? En un incendio. Eso nos da mucho dolor, mucha tristeza. Y vamos a clamar a Dios que no siga sucediendo eso. Amén, hermanos, que las almas conozcan a Jesucristo. Conozcan el amor de Dios, la paz de Dios. Aleluya. Por eso les pido a los... Bendiga a todos los amigos y hermanos que nos están sintonizando una vez más a través de las redes sociales. Estamos en el primer servicio de campaña evangelística bajo el lema Para Dios nada es imposible. Así que amigos y hermanos, te invito a que sigas en sintonía para que puedas gozarte junto a nosotros a través de los cánticos, testimonio y lo más importante, la palabra, que es el alimento espiritual para cada uno. Así que también, si usted está pasando por algún momento difícil o circunstancia, problema de salud, hoy Dios te dice que para Dios nada es imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Así que hermano, también te invito para que sigas en sintonía y los invito a que nos sigan en las redes sociales a través de Facebook. Nos pueden estar buscando como Movimiento Misionero Mundial Villa Celina o en YouTube e Instagram como MM Villa Celina. Y nos dejan sus comentarios para que podamos leerlo y sus pedidos de oración, y también nos pueden contar desde qué lugar nos están sintonizando. Así que sin más que decirles, los dejo para que puedan estar gozándose de este servicio de campaña evangelística. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Mañana se iniciará los especiales. Gloria al Señor. Mañana creo que las damas van a tener su especial. La segunda noche los jóvenes y los caballeros. Gloria al nombre del Señor. Van a estar preparando su especial. Gloria a Dios. Aleluya. Y si esta noche hay algún especial, me avisan. Así vamos dando parte. Alabado sea Dios. Ahora vamos a hacer una oración, hermanos. Amén. Una oración de fe, clamando por las almas. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor. Nos unimos todo tu pueblo. Tu palabra dice que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, allí tú estás, Señor de los cielos. Clamamos, Dios mío, que tu nombre sea glorificado, Señor, en este lugar, en esta campaña a partir de hoy. Señor, extiende tu mano sobre este barrio. Sobre cada familia, cada hogar, Señor. Sobre cada corazón necesitado. Sabemos, Señor, que hay miles que están cegados, que están atados, que están con vendas, con cegueras, con yugos, con cadenas de las tinieblas, Señor. Te pedimos, Padre, que tu mano poderosa descienda en esta noche y salve, Señor, las almas. Sane los enfermos, liberte el cautivo. Que se caiga, Señor, las vendas de sus ojos. Que se caigan las ataduras de sus vidas, de sus almas, Señor. Todo vicio, Dios mío, toda incredulidad, todo orgullo, toda soberbia, se caiga en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, todas malas intenciones, toda burla, todo desprecio a tu palabra, toda burla hacia el Evangelio. Señor, que tu Espíritu Santo esté cautivando esos corazones, cautivando esas mentes, cautivando, Señor, esos pensamientos, cautivando esas emociones, Señor de la gloria. Aleluya, que tu palabra, Señor, haga la obra, el Espíritu Santo, en el corazón de toda esa familia, aquellos que se han apartado, Señor, aquellos, Dios mío, que se han vuelto atrás, trata con ellos, Señor de la gloria. Te suplicamos, Señor de los cielos, que te glorifique de una forma especial, Señor. Mira aquellas vidas, Dios Santo, que tiene sus hogares destruidos, Señor, a punto de divorciarse, separarse, donde hay odio, donde hay rencores, donde hay amargura, donde hay tristeza, donde hay venganza. En el nombre de Jesús, miseria, Señor, escasez, aleluya, económica, escasez, Dios mío, lo material, lo necesario. Oh, bendito Dios, porque están lejos de ti, Señor, cuántas vidas. Bendito sea tu nombre, Señor. Saca, Dios mío, de la idolatría. Sácalo de los vicios, Señor. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, maravilloso Dios. Levanta tu mano y proclama a Jesucristo, hermano, sin temor. Proclama a Cristo con autoridad. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios.
Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, dijo el Señor, lo que pidiereis será hecho. Lo que pidiereis será hecho. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se ha libertado las almas ahora. Ordenamos al enemigo que suelte las 20 ahora en el nombre de Jesús. Que suelte las vidas ahora en el nombre de Jesús. Que suelte esas cadenas ahora, se caiga en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, atamos, reprendemos, echamos fuera, inutilizamos toda maldición, todo conjuro. En el nombre de Jesús de Nazaret, todas malas intenciones, Señor. Oh, toma cautivo esos pensamientos. Convierte, Dios mío, para gloria de tu nombre. Convierte, 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 Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te adoramos. Cristo vive, Cristo viene pronto. Cristo reina, alabado sea el Señor. Cristo vive, Cristo reina. Cristo salva, Cristo sana. Cristo liberta. Todo aquel que cree en el Señor. Todo aquel que le invoca. Todo aquel que le busca. Alabado sea el Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Señor de los cielos, aleluya. Te pedimos, Señor, por este clima que siga permitiendo en tu santa voluntad que podamos estar noche tras noche, Señor, en este lugar con un buen clima, un buen tiempo. Oh, sé propicio, Señor, a esta campaña. Sé propicio, favorezca por amor a las almas. Por amor a tu nombre, Señor, lleva cautivo, Padre, todo pensamiento malvado, todas maquinaciones, todo lo que el enemigo quiere entorpecer, quiere estorbar, quiere impedir, quiere poner barreras, quiere poner duda, incredulidad, temor, miedo, fracaso. En el nombre de Jesús lo echamos fuera, lo ligamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Por la sangre del Cordero fuimos comprados, lavados. Por la sangre de Cristo fue vencido el enemigo para siempre. Alabado sea tu nombre, maravilloso Dios. Toma en tus manos, Señor. Oh, gloria a Dios, tú que conoces las maquinaciones de las tinieblas. Oh, aleluya, a través del ocultismo, a través de la violencia, a través, Señor amado Dios, aleluya, de las agresiones. Aleluya, todo ataque en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tu mano y proclama, hermano, la autoridad de Cristo. Proclama la autoridad de Cristo sobre toda fuerza del mal, sobre todo espíritu de muerte, sobre todo espíritu de destrucción, sobre todo, aleluya, todo orgullo humano, toda soberbia, toda incredulidad, toda apatía, toda indiferencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios, aleluya. Esos corazones de piedra se han quebrantado, esos yugos del enemigo se han quebrado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria, gloria, gloria a todo espíritu de idolatría. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria. Alabado sea tu nombre, maravilloso Cristo. Oh, santo Dios. Toma en tus manos, Señor, esa persona que está en el alcoholismo, Señor, que está en el ocultismo, Padre. Oh, gloria a Dios. Glorifícate en esos corazones de piedra, en esos corazones endurecidos, en esos corazones, Señor, vendados. Oh, gloria. Oh, saca maizaba, aleluya. Aquí está el Señor, el Espíritu Santo. Esos corazones atados, vendados, endurecidos, heridos. Oh, gloria a Dios. Oh, santo. Todos esos corazones engañados por las tinieblas. Las diversiones, Señor, pasajera. Oh, gloria a Dios. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, mi Cristo. Toma control. Y obra, Señor, obra. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria.
Alabado sea tu nombre. Tuyo, Señor, amado, cada habitante de este mundo. Tuyo, Señor, aleluya, los que viven en todo el planeta Tierra. Tú creaste los cielos y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Los habitantes del mundo te pertenecen. ¡Glorifícate! Extiende tu mano. Extiende tu mano. Tu mano de gloria. Tu mano de salvación. Tu mano de vida eterna. Tu mano que liberta al oprimido. Alabado sea Dios. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Maravilloso, maravilloso Cristo. Gloria a Jesús. Dale gloria a Dios, hermano, dale gloria a Dios. Aquí estamos haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. De nada sirve estar solamente en los templos. Aleluya. Alabado sea Dios. Necesitamos salir, gloria a Dios, a proclamar la palabra. Así que luchemos todos juntos. Gloria a Dios, todos juntos, el pueblo de en batalla espiritual, alabando, orando. Gloria a Dios, testificando. Aleluya, bendito sea Dios. Vamos a cantar algunos coros, gloria a Dios. Aleluya, a su nombre. Aleluya. Alabe a Dios, hermano, que esto recién comienza. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Estamos de campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Estamos de campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Y todos le daban la gloria a Dios, y todos le daban la gloria a Dios. Estamos de campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Estamos de campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Y todos le daban la gloria a Dios. 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 Estamos de campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Estamos de campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Y todos le daban la gloria a Dios. 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 Y una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. Y una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi al Salvador. La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi al Salvador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Y una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor.
Y una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi al Salvador. La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi al Salvador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé, que él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé, que él me salvó. Y una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. Y una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor. La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi al Salvador. La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vi al Salvador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. ¡Aleluya! Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé, que él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. ¡Aleluya! Si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Alaba al que viene esta noche, aleluya. Estamos de campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Estamos de campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Y todos le daban la gloria a Dios. 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 Si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué canto así, que Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. ¡Gloria! ¿Cuánto levantan su mano y dan gloria a Dios? Alábale, alábale, alábale. El pueblo de Dios tiene gozo, alegría.
felicidad, paz que proclamamos aquí para la gloria de Dios y bendición de las almas. Alabado sea Dios. Vamos a leer una porción bíblica. San Juan, capítulo 3. Alabado sea Cristo. San Juan, capítulo 3. Este capítulo muy conocido. Gloria a Dios. Versículo 14 en adelante. Bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Tomen asiento, gloria al Señor. Alabando a Cristo, hermanos. Aleluya. Declaramos abierto esta campaña. Amén. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a seguir orando porque el enemigo siempre quiere poner traba. Pero ¿cuántos sabemos que el dueño de todas las cosas es el Señor Jesucristo? Dueño de la tierra, dueño del oro, dueño de las riquezas, dueño de las almas, dueño de la salud. Él puede sanar, liberar, Él puede hacer milagros. Estamos orando, clamando que Dios haga señales y milagros. Alabado sea el Señor. Así que estos días estamos aquí glorificando al Señor. Y para nosotros los cristianos es una fiesta, ¿verdad? Que es una fiesta espiritual hermosa. Nos gozamos, a pesar que se trabajó toda la semana, hace como 10 días, intenso trabajo. Pero estamos felices, nuestros corazones llenos de gozo y de alegría. Físicamente, por ahí el cansancio. Pero no obstante, lo interior se renueva en el poder de Dios. Alabado sea Cristo. Aleluya. El día sábado tendremos el ayuno. Aleluya, en la mañana, clamando al Señor por la gloria de Dios que se derrame en este lugar. Y no solo en este lugar, sino sobre todo Celina, ¿verdad que sí? Todo este barrio aquí, esto es inmenso, hermano. Gloria a Dios, tenemos 4 noches para glorificar al Señor. Sábado tendremos nuestro ayuno congregacional, domingo escuela bíblica con Santa Cena, y ahí estaremos clamando, buscando a Dios, aleluya, sabiendo que Dios va a respaldar y está respaldando este trabajo, porque lo hacemos para la gloria de Dios y salvación de las almas. Hola. Alabado sea el poderoso nombre del Señor, aleluya, gloria a Cristo. Sí. Quiero en esta noche invitar al pastor Julián Ibáñez que pase por aquí. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a pedirle al pastor que nos salude. Así que cuente un testimonio, algo que Dios ponga en su corazón. Gloria a Dios y seguimos compartiendo esta campaña. Amén. Y que ore también. Gloria al Señor por este evento, por las almas nuevamente, gloria al Señor, aleluya. Dios me lo bendiga, hermano. Amén.
Gloria al Señor, gloria a Dios. Saludo con la paz del Señor a todos los hermanos en esta noche. Saludo a los vecinos, los amigos en esta noche. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos brinda en esta noche. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya, qué hermoso, qué maravilloso que podamos estar en este lugar. Gloria al Señor. Alabados a Dios, vecinos, vecinas en esta noche, pueda recibir a este Cristo maravilloso que hoy les brinda esta oportunidad. Gloria al nombre de Jesús. El mañana no sabemos. Gloria al nombre de Jesús. El mañana es de Dios y que hoy es la oportunidad de venir correr en la presencia del Señor. Dios les bendiga a cada uno de los siervos del Señor esta noche, al pastor en este lugar, los siervos del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo, aleluya. Damos gracias al Señor por cuanto Él nos ayudó, hermano, después de estar en esta noche. Mi deseo será compartir y me gozo en la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué maravilloso, qué hermosa noche. Bendito sea el nombre de Jesús. A Cristo sea la gloria. Alabado sea el nombre de Jesucristo, aleluya. Maravilloso es el Señor. Él viene pronto. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor dijo cuando estaba en la tierra, gloria al Señor, en una oportunidad, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito sea Dios, Dios que en esta noche, en este lugar de Salinas, se ha acercado. Bendito sea Dios, ese reino maravilloso que quiere realmente para cada uno. Bendito sea Dios, Dios les bendiga en esta noche. Doy gracias al Señor. Alabado sea Dios también por los hermanos que me acompañan este día. Doy gracias al Señor por cuanto Él nos ayudó. Gloria al nombre de Jesucristo, de que Dios hace grandes cosas en esta noche. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Va a estar operando milagros. Bendito sea Dios. Dios no ha cambiado. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y que en esta noche vamos a estar orando al Señor. Y yo dando gracias al Señor por esta oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes, queridos hermanos. Gloria al nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Invita a ponerse de pie. Hacemos una oración en esta noche. Vamos a ir pidiendo al Señor que mueva su mano poderosa, su mano de misericordia. Él no ha cambiado. Padre, te doy gracias en esta hora. Te alabo y te glorifico, mi Dios, aquí en tu presencia. Este lugar, Padre mío, de Salinas, Señor, oh, tú has permitido en esta noche, Señor, para anunciar tu palabra, que tú vienes pronto, Señor, a llevar a la iglesia santa, Padre mío, oh, Rey de Gloria, mira esas vidas, Señor, en esta noche, que no te conocen, aún aquellos que se han apartado, Señor, te ruego por ellos en esta noche, te dejo obrando con poder, con gloria, Señor, de que tu palabra no vuelva vacío, Padre mío, de que tú estarás obrando en estas vidas, rompiendo cadenas, rompiendo los yugos en esta noche. Alabanza, rama canda, rama soa. Hay poder en el nombre de Jesucristo en esta noche. Oh, Todopoderoso, mueva tu mano de poder, tu mano de misericordia, Señor. Por cuanto tú has venido por los perdidos, Señor, por los enfermos, Padre mío. Oh, Rey de Gloria, ahora, Señor, empieza a obrar esas vidas, aunque están, Señor, postrados en esta noche. Toca, Señor, esas vidas en esta noche. Levántalo para tu gloria. Chesta la mafia. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Hay poder en tu nombre. Oh, Espíritu Santo, empieza a obrar. Es a romper cadenas. Es a romper todo yugo en esta noche. Por el poder de tu palabra. Por cuanto es tu palabra, Señor. Que esto no es con ejército, no es con espada. Es más con tu Santo Espíritu. Tú estás obrando. Para ti no hay barrera. No hay distancia, Padre. Oh, Rey de Gloria, en esta noche, hombre con poder, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, aleluya. Oh, maravilloso Dios, ahora empieza a obrar, empieza a tocar la vida. Ahora, Padre mío, manifiesta tu gloria. Alabanza, alabanza tu nombre, Padre amado. Oh, retrocede toda fuerza a las tinieblas, todas obras del diablo en esta noche, sea por tierra, ira más a la Yasoa. Alabanza tu nombre. Damos gracias, Padre mío, damos victoria sobre este barrio en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu palabra. La gloria sea para ti, Señor, toda alabanza. Bendiga, Señor, tu pueblo, bendiga las almas en esta noche. Se van a acercar, Señor, opera milagros, Señor, respalda tu palabra en el nombre de Jesucristo. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén y a su nombre. Señor, siga bendiciendo, hermano. Dios, gracias por esta oportunidad. Gloria al Señor. Dios bendiga a continuación. Acompáñenos, hermano. Hermano, tomen asiento. ¿Cuántos se gozan? Aleluya. Vamos a pedirle, hermano Edgar, que se prepare, pase por aquí y nos cuente su testimonio
Gloria a Dios, que nos cuente lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cuánto quieren escuchar y que escuchen las almas? Aleluya. Tomen asiento, gloria al Señor. Aleluya. Vamos a darlo a nuestro hermano. Él es un hermano que el Señor salvó. Aleluya, hace un tiempo aquí en Celina, el Señor lo convirtió. Bueno, que lo cuente con sus palabras. Yo sé que hay vida que están escuchando por allá, por las casas. Aleluya, lo que pasan por allí. Ya hay vidas que están sentados acá. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Así que estamos aquí glorificando al Señor, hermanos. Aleluya. Bendito sea Dios. Dios me lo bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga más. Le saludamos con la paz de nuestro Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Estoy contento, feliz, gozoso por esta campaña. Gloria al Señor. También le saludamos a nuestros siervos que nos están condecorando allá, acá en la plataforma. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Estoy nervioso, temblando aquí. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Oh, mi alma te alaba, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Oh, alabanzas a tu nombre, Dios de la gloria. Oh, Señor amado, gracias, Señor. Bendito sea Dios. Yo quiero compartir este testimonio breve por lo que Dios ha hecho en mi vida. Gloria al Señor. Dios es maravilloso. Dios es todopoderoso. El creador del cielo, del universo, todo lo que hay sobre la tierra, aleluya. Él hizo todo, aleluya. Gloria al Señor. Hace un tiempo atrás yo también estuve andando perdido, gloria al Señor. Sin conocer la palabra de Dios. Sin saber a dónde iba. Sin saber qué iba a ser el de mañana para mí. Lo que no sabía que Dios me estaba mirando todo y sabía todo lo que yo hacía. Y yo no lo sabía, pero creía en Dios, como todos lo creen. Hay un Dios que nos ve. Hay un Dios que nos conoce, que nos escudriña la mente y el corazón. Y todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, Él sabe, gloria al Señor. Y yo no sabía, yo solamente decía, hay un Dios que existe. Yo era idólatra. Era fornicario, adúltero. Oh, bendito Cristo, hoy me ha hecho libre Jesús de todas esas cadenas, de todo ese vicio, de la borrachera. Gloria al Señor. Y aquellos tiempos, cuando mi padre, cuando era chico, mi padre falleció cuando yo tenía mis 10 años. Y entonces, aquel entonces, yo muy niño todavía y no sabía qué hacer, gloria al Señor, cuando falleció mi padre y mi madre quedó con mi hermano que ahora está aquí también, gloria al Señor, con nosotros. Juan Luis está por aquí, gloria a Dios. Quedó bebito de 3 meses. Yo decía, ¿qué va a ser de nosotros? Y aún todavía no sabía qué hacer. Era muy niño. Estudiando mi primaria. Y mi madre quedó también con un dolor grande al perder a mi padre, al perder su esposo. Y pues el trabajo era para mí y para mi madre, todo era para nosotros. No había quien pueda hacer ese, llenar ese vacío que mi padre estaba. Pero ¿por qué murió mi padre? También fue un momento de tristeza porque el vicio lo había dominado por completo. El alcoholismo, la borrachera, la idolatría, gloria al Señor. Y así el vicio lo iba dominando cada vez más y más, más y más. Ya poco a poco ya era peor, ya era peor. Ya no podía vivir sin trago, sin alcohol. Ya su vida era terriblemente. Cuando él estaba sano, sin probar alcohol, él temblaba. Temblaba sus huesos así. Parece que estaba nervioso, pero no.
era por falta de alcohol, por falta de trago, y al vicio lo tenía totalmente dominado. Amigo, amigo, tú que me estás escuchando, quizás estás pasando ese mismo problema. Tú dices que voy a cambiar y no puedes y no vas a poder, porque solo Cristo te puede libertar, aleluya. Gloria al Señor. Y así mi padre, andando en el alcoholismo, murió en el alcoholismo, gloria al Señor. Ahora sí que él está en el tormento eterno. Él no conoció a Cristo y también murió borracho. Y así, hermanos, perdí a mi padre. Yo vivía así, crecía. Y mi madre conoció a otro hombre, tuvo otra pareja. Y su pareja le pegaba a mi madre. Y yo no podía hacer nada porque aún todavía no tenía fuerza, gloria al Señor. Pero había un dolor en mi corazón, una ira que crecía. Yo decía, un día me lo voy a cobrar. Cada vez que le pegaba yo le decía, yo voy a crecer, me lo voy a cobrar una por una todas las cosas que estás haciendo. Así crecía, llegué a mis 18 años. Y ahí empecé el problema. Yo iba a mi pueblo, estudiaba en un lugar lejano. Volvía a fines de semana y aquel día fue cuando fui, mi mamá estaba de pierna renga, estaba caminando, cojeando. Y yo dije, ¿qué pasó, mamá? ¿Por qué estás andando así? Mi madre le tapaba las cosas que le hacía mi padrastro. Y me dijo, no, me he resbalado y me golpeé. Yo le creí. Pero fui donde mi tío me dice, sobrino, ¿hasta cuándo vas a permitir que tu padrastro le haga daño a tu mamá? Y mi padrastro se peleaba con mis tíos, con mis primos, por defender a mi madre se peleaban con él. Y entonces yo dije, ¿por qué, tío? Le digo, ¿por qué? Y él me dice, no, tu padrastro le tiró con lámpara en la pierna, supuestamente quería matarlo, le golpeaba. ¿Hasta qué punto era la maldad de este hombre que no conoce a Dios? Así están mucha gente sin conocer a Cristo, peleando en pleitos, celos, contiendas, disensiones. Oh, bendito sea Dios. Y entonces yo dije, a mi mamá me acerqué y me dije, mamá, ¿por qué no me dice la verdad? ¿Es verdad que te pegó mi padrastro así? Y me dice, llorando, recién me contesta, sí, ¿quién te ha dicho? No importa quién me ha dicho, pero yo me enteré eso. Y mi madre, sí, hijo, ¿y por qué no me avisaste, madre? Le digo, porque yo sabía que tú has crecido y ahí siempre decías que le voy a pegar, me lo voy a cobrar, decías. Por eso no te avisaba, me dijo mi madre llorando. Yo le dije llorando también, madre, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo? Yo ya no permito más. Acá termina todo. Tenía un enojo en mi corazón, una ira. Y eso crecía cada vez más que le pegaba, cada vez a mi hermano le pegaba, a mi mamá le pegaba, ya no soportaba hasta que un día me rebelé y dije, esto no puede estar así, me emborraché y fui a buscarlo. Y me peleé, le pateé en la nariz, le rompí toda la tabique, hasta hoy la nariz lo tiene chueco, gloria al Señor. Así con la ira, con el enojo que iba creciendo. Bendito sea Dios. Así está el hombre lejos de Dios. Sin Dios, así está toda la gente. Yo sé de dónde Dios me ha sacado. Yo sé por qué te digo, porque tú también, tú que me estás escuchando, así estás viviendo. Esa vida llevas. Tú dices que estás bien, no estás bien, amigo, vecino, tú que me escuchas. Yo también andaba en las fiestas. Así crecí y cada vez era peor la cosa, peor. Yo que decía, cuando mi madre me decía, hijo, tú no seas como tu padre borracho, ¿qué dirá acá la gente? Todos nos conocen. Si tú eres borracho, igual que su padre, van a ser. Así me decía mi madre. Yo le decía, madre, yo no voy a ser borracho y yo no voy a pegar a mi mujer, le decía yo.
pero yo también, cuando tuve mayor de edad, me junté de pareja y yo también estuve en el mismo camino de mi padre y mi padrastro, gloria al Señor. Yo ya estuve peleando, yo ya discutía con mi pareja, yo ya era borracho. Oh, bendito sea Dios. Así llegamos acá a la Argentina y así buscando tener plata llegué acá a la Argentina. Nunca vine a convertirme, yo no vine a conocer a Cristo. Yo vine a buscar plata, tener casa, carro y cuántas cosas más quería. Gloria al Señor. Pero lo que no sabía que iba a conocer a Cristo. Y ahí andando en borracheras, en pleitos, peleas, con amigos, con vecinos, haciendo fiestas, gloria al Señor. Yo ahí nomás llegó y dije yo, voy a hacer una fiesta patronal de mi pueblo que dura 4 o 5 días allá en mi pueblo. Yo me fui contratando artistas, 3 artistas para la noche. Contraté banda billar, aquellos que saben, que y ellos lo saben, ustedes saben de qué estoy hablando. Contraté toreros para la corrida de toros, gloria al Señor. Y así me fui a mi pueblo llevándome de acá plata, pensando que yo iba a agradar a Dios. Pero no era el agrado de Dios, gloria al Señor. Porque la palabra de Dios nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del mar. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, dice la palabra. ¡Aleluya! Gloria al Señor, yo no sabía, nunca había abierto una Biblia, y si tenía, nunca lo leía. Ahí lo tenía guardado la Biblia, y decía que yo creía en Dios. Así cuánta gente están, tú que me estás escuchando, así estás, capaz que tienes Biblia en la casa, se está polveando, lleno de tela de araña. Amigo, amigo, vecino, vecina, abre tu Biblia, lee, congrégate, busca de Dios, gloria al Señor. Yo pensé que hacía esa fiesta pensando que hacía para Dios. Pero la palabra de Dios me dice que estuve haciendo para el diablo. Yo había traído la maldición a mi casa. Yo quería vivir bien, yo quería la felicidad. No hallaba en ningún lado la felicidad. Me emborrachaba con los amigos. Era hasta ese momento nada más la felicidad. Termina cuando termina tu borrachera. Al día siguiente, ¿cómo estamos? Yo estaba ahí sin plata. Estaba sin ganas de trabajar. Gloria al Señor. Yo decía, a veces, muchas veces, yo quiero cambiar. Yo no quiero ser así. Yo quiero ser otra persona. Yo buscaba la felicidad. Yo buscaba la felicidad, la tranquilidad, la paz. Pero buscaba en un lugar equivocado. En un lugar donde que la felicidad solamente dura una noche. Un día, nada más. Después otros días en mi casa, discusiones, peleas, pleitos, engaños. Enojo, ira. Oh, bendito sea Dios. Así andaba lejos de Dios. Pero hoy puedo decir que Cristo me libertó. Cristo cambió mi vida. Ese Cristo está aquí. Aleluya. Amigo, amigo, vecino. Tú que estás escuchando ahí, venga, acá está Cristo. Cristo te está esperando. Él quiere libertarte. Él quiere cambiar tu vida. Aleluya. Bendito sea Cristo. Hoy estoy agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida. Hasta el vicio me ha quitado de las manos el Señor. Y estoy agradecido, gloria al Señor. Amigos que emborrachaba me dicen, oye Edgar, tómame una cerveza. Y yo le digo, Cristo me libertó. Y a veces me dice, hoy si tú eras borracho, tú eras el otro, tú eras aquello. Sí, es verdad, yo era borracho, yo era mujeriego, yo era todo lo que tú dices, tú sabes. Pero Cristo me libertó. Él te puede libertar a ti también, gloria al Señor. Y te da la paz, la felicidad que tú buscas. Gloria al Señor.
no está en la idolatría, no está en adulterio, fornicación, porque esos son placeres momentáneos. Gloria a Dios, que no te da la paz, que no te da la felicidad. Gloria al Señor, así andando. Ahora te puedo decir, Cristo me libertó. Ese mismo Cristo está aquí, que quiere cambiar tu vida, que está esperándote aquí. Venga, amigo, amigo. Alza tus ojos hacia el cielo. Él está esperando de ti. Aleluya. Oh, maravilloso Cristo. Oh, bendito Cristo. Él es el que salva, el que liberta, el que cambia, el que transforma. Hoy de verdad, verdaderamente puedo decir que soy feliz. Tengo paz. Ahora yo sé a dónde voy. Yo sé a quien sirvo. Aleluya. Gloria al Señor. Nuestro destino es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Hasta que este corto testimonio, que sea de bendición. Gloria al Señor. Lo dejamos con nuestro siervo. Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Alabado sea el Señor. Hermoso testimonio. Gloria a Dios. Vamos a los coros, hermanos. ¿Cuántos queremos seguir alabando a Dios? Alabado sea Cristo. Cantemos. Aleluya. Hace un poquito de frío. Los músicos están ahí con un poquito de frío, pero hay que vencer la batalla. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hay que vencer las luchas. Aleluya. Alabado sea Cristo. Bendito el Señor. Aleluya. ¿Cuántos queremos seguir alabando al Señor, hermano? Aleluya. ¿Cuántos creen que Jesucristo está pasando en esta noche? Aleluya. Jesucristo está pasando por aquí. Jesucristo está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Jesucristo está pasando por aquí. Jesucristo está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Jesucristo está pasando por aquí. Jesucristo está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo. Viva, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Él. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Él. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo,
que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército, más con su Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, más con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Nosotros no adoramos dioses de madera que fabrican los hombres a su imaginación. Nosotros adoramos al Dios del universo que mora en las alturas y salva al pecador. Que mora en las alturas y salva al pecador. Nosotros no adoramos a dioses de madera que fabrican los hombres a su imaginación. Nosotros adoramos al Dios del universo que mora en las alturas y salva al pecador. Que mora en las alturas y salva al pecador. Nosotros no adoramos a dioses de madera que fabrican los hombres a su imaginación. Nosotros adoramos al Dios del universo que mora en las alturas y salva al pecador. Que mora en las alturas y salva al pecador. Nosotros no adoramos a dioses de madera que fabrican los hombres a su imaginación. Nosotros adoramos al Dios del universo que mora en las alturas y salva al pecador. Que mora en las alturas y salva al pecador. ¡Aleluya! ¿Cuánto alaban a Dios esta noche? ¡Aleluya! ¡Aleluya! No hay Dios tan grande como tú. ¡Dilo! ¡Que lo escuchen! ¡Que lo escuchen! No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. Dile esta noche, que lo escuchen. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército, más con su Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada, más con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Y esos montes, alabado, y esos montes se moverán, y esos montes
se moverán con su Santo Espíritu. ¡Gloria! Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Levanta tu mano, adora a Dios. Adora a Dios. Vamos a pedirle a Dios por su palabra. Levanta tu mano, adora a Dios. Señor, habla, envía esa palabra. Dígale con su voz, envía esa palabra que hace falta a este barrio. A todas las almas, Señor, aleluya, tú los conoces. Aquellos que están sufriendo, Señor, las manos del diablo, libértalos. En este momento vamos a pasar a tu palabra poderosa. Tu palabra, Señor, que es vida y espíritu. Por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra. Dale, Señor, tu ayuda a tu siervo. Dale, Señor, esa unción. Dale esa guía, ese entendimiento, esa inteligencia, esa sabiduría. Alabado sea tu nombre. Adorando a Dios, los hermanos, intercediendo, intercediendo, que esa palabra sea como fuego, como martillo, aleluya, más que espada de dos filos. Alabado sea Dios. Santo, 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 levanta tu mano, clama, hermano, clama por esa vida. Clama, clama, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que tu gloria, Señor, que está aquí, se deje sentir más y más. Que ese fuego esté quemando, Señor, toda atadura. ¡Aleluya! Quemando toda venda, Señor. ¡Oh, alabado sea Dios, alabado sea Cristo! ¡Santo, santo, santo! Proclama, hermanos, ¡aleluya! Proclama la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Proclama la salvación en Cristo, ¡aleluya! Sobre toda fuerza del mal. Sobre toda fuerza del mal. Alabado sea Dios, aleluya. Sobre todo poder, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, alabado sea Dios. Atamos los principados, las potestades que gobiernan estos barrios, a los hogares, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos inoperante, porque ahora va a ser predicada tu palabra, Señor. Alabado sea Dios, alabado sea Cristo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Bendito sea Dios. Alabando a Cristo, hermano. Con este gozo, dejo a nuestro amado siervo de Dios, Pastor César, que va a estar continuando con el culto. Gloria al Señor. Aleluya. Señor, me los bendiga, amados. Señor, me los bendiga, amados. La paz de Dios, amados, en esta noche, gloria al Señor. Saludo a los siervos de Dios, Pastor Ramón, siervo de Dios también, Señor, los bendiga. Y a todos, amados, en esta preciosa noche, hermano, un saludo, hermano fraterno, gloria al Señor, y aleluya. Y reciban el saludo de estos hermanos peruanos. Alabado sea el nombre de Cristo, amados. Nuestros hermanos peruanos, así como aquí alaban a Dios, mi hermano, también, hermano, alabando, sirviendo a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, amados. Doy gracias al Señor, amado, por esta noche, por esta invitación, gloria al Señor. Y también, hermanos, saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que están, hermano, hermanos, siguiendo, hermano, por las redes sociales, a nivel nacional y mundial. Alabado sea el nombre de Cristo. Amados de aquí, hermano de Celina, hermano de en Argentina, gloria al Señor, hermano, la palabra de Dios predicándose en esta noche. Gloria al Señor. Y un saludo también, amados, a mi amada esposa. Alabado el saludo, amados, a la Miss Universo, mi amada esposita. Gloria al Señor. Aleluya. Es que, hermano, esa es nuestra apreciación a hermano muy personal como esposo, hermano. A mi esposa le digo, hermano, le doy muchos, hermano, estimaciones, gloria al Señor. Aunque no somos perfectos, alabado sea Cristo. No hay un matrimonio perfecto, alabado sea Dios. Entonces, amados, solo el único perfecto es Dios. Alabado sea Cristo. Pero ahí, hermano, estamos. Hermano,
siguiendo para adelante. Alabado sea el nombre de Cristo. Bien amados, en esta noche, la palabra de Dios, hermano, tiene que correr como ríos de agua viva, alabado sea el nombre de Cristo. Amados, la palabra nunca vuelve vacío. La palabra vuelve haciendo su obra preciosa. Y para ello, pues, amados, les invito a abrir su Biblia. En libro de Proverbios. Libro a los Proverbios, amado. Gloria al Señor. En el capítulo, hermano, 16, gloria al Señor. Y en el verso, amados, 6, amados, vamos a considerar la bendita palabra del Señor en esta noche. Y varios versículos, amados, vamos, hermano, considerar en esta preciosa noche. Gloria al Señor, vamos a honrar la palabra de Dios, todos hermanos de pie, gloria al Señor, para honrar la bendita palabra del Señor. Si usted está enfermito, enfermita, quédese ahí sentadito, gloria al Señor. Pero si usted no está enfermito ni enferma, póngase de pie para honrar la palabra de Dios en esta noche. Gloria al Señor. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartarán del mal. Hasta ahí la palabra. Oremos que Dios bendiga su santa palabra. Padre que estás en el cielo y en la tierra, muchas gracias, mi Dios, mi Salvador. Señor, mi Dios, en esta noche te doy gracias. Señor, tu palabra correrá como ríos de agua viva. Dios mío, usa los labios de este polvo de la tierra. Dios mío, haz la obra del Espíritu Santo en esta noche. Dios mío, reprendemos y atamos toda obra de las tinieblas que operan en los aires, en los vientos, Señor. Sean nula y inoperante, Dios mío, para que tu palabra fluya, Señor, con fluidez del poder de tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Padre, traiga las almas. Y esta noche salva las almas, Señor, y sana a los enfermos también a través de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Tomen su lugar, amados, pero sin dejar de alabar a Dios. He dicho sin dejar de alabar a Dios. Amados, vamos a poner un pequeño pensamiento a este verso que hemos considerado en esta noche. Amados, hermano, el pensamiento es el temor de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. El temor de Dios. Amados, en nuestro modo de pensar y decir, hermano, a menudo, a veces confundimos, hermano, la palabra temor con el miedo. Pero, amados, cuando hablamos del temor de Dios, no estamos hablando del miedo. No estamos, hermano, hablando, hermano, de un espanto. No estamos, hermano, hablando de un pánico. Bíblicamente, hermano, estamos, hermano, hablando del temor de Dios, hermano, es reverenciar a Dios. Estoy diciendo, hermano, que el temor de Dios no es meterle miedo a usted. A ver, la gente dice, hermano, cuando los hermanos predican la palabra, nos dan miedo porque hablan del infierno. Hablan de un lago de fuego. Claro, la Biblia habla de ello. Pero la palabra temor no es miedo, ni espanto, ni hermano, ni pánico. Hermano, el temor de Dios es tener reverencia a Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermanos? Y cuando hablamos de reverencia, estamos hablando obediencia a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, amados, la palabra de Dios en esta noche. Entonces, para usted, hermano, hermano, en esta noche es la reverencia o el temor de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es el temor de Dios? Mucha gente dice, amados, pastor, yo tengo miedo a Dios. Yo le llevo a Dios en mi mente y en mi corazón. Pero, amados,
¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios, hemos dicho, amados, es, hermano, tener reverencia a Dios. Y la reverencia es respeto. ¿Cuántos alaban a Cristo? Si usted no sabía que el temor de Dios es reverenciar al Dios de los cielos, que ha creado, hermano, la tierra y el cielo. Él es el dador de la vida, dice la palabra. Él es el creador del universo, alabado sea Dios. Entonces, hermano, si Él es el dador de la vida, entonces, hermano, escúchame, hermano, Él merece reverencia o no merece reverencia. Y la reverencia es el respeto a Dios. Entonces, hermano, el hombre tiene que tener respeto y reverencia a Dios. Pastor, ¿y qué es reverencia? ¿Qué es respeto, pastor? Quien ama a Dios, quien cree en Dios, tiene que saber reverenciar a Dios. Tiene que tener respeto a Dios. No puede decir, hermano, escúchame, hermano, que yo al hermano le digo, tú eres mi papá. Y siendo yo, hermano, su hijo, hermano, ¿qué voy a hacer? Lo golpeo, lo ofiendo con mi boca. Hasta, hermano, hago cosas, hermano, que no le agradan. Entonces, hermano, ¿qué hijo soy yo? ¿Qué hijo soy? Entonces, hermano, usted y yo somos la imagen de Dios. Somos, hermano, hechura de sus manos. Somos, hermano, formados por la mano de Dios, dice la palabra. Entonces la Biblia dice, hermano, entonces si hemos, hermano, sido creados por Él, Él se merece respeto. Él se merece reverencia de su hermano, de su creación, de sus hijos, alabado sea Dios. Y hay gente que dice, pastor, yo hago reverencia a Dios. Yo cada, hermano, usted ha visto gente, hermano, cuando ven una cruz, un muerto por acá, ¿qué hace la gente? Miran a una cruz, se persignan. Otro muerto, miran por acá una cruz, se persignan. Miran una iglesia, se persignan. Miran a alguien, hermano, que están llevando en ataúd, se persignan. ¿Cree que es reverencia a Dios? ¿Cuántos alaban a Cristo? Un viaje en el Perú que hacía, me senté junto a un amigo y todo el viaje en la carretera. En la carretera hay muchos accidentes y muchas, hermanos, cruces, tumbas. Desde que hemos salido, a cada tumba, a cada cruz, a cada, y un hermano dice que te caen como 100 cruces ha hecho en su frente. Y yo le pregunto, amigo, ¿por qué usted dice que usted ni un muerto se le ha escapado? Ni un muerto se le ha escapado. No. Ese se llama reverencia. Yo le digo, amigo, discúlpeme. Es una reverencia. Usted tiene que tener reverencia a Dios. Usted tiene que, hermano, alabarle. Usted, amigo, tiene que, hermano, invocar su nombre a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, hermanos. Y amados, le expliqué la palabra y quedó avergonzado. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermanos? ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Entonces, hermano, la palabra temor a Dios es que el hombre tiene que, hermano, aborrecer el pecado. El hombre tiene que aborrecer el pecado. Eso se llama respeto a Dios. Por eso, hermano, usted dirá, pero pastor, ¿qué cosa tengo que aborrecer? Hermano, uno, el hermano decía, aquí hay mucha gente trabajadora, con mucho respeto. Aquí hay mucha gente trabajadora. Gente, hermano, proletario. Gente, hermano, que, hermano, se esfuerza para trabajar, para sacar adelante a su familia. Hermano, trabaja, son gente de negocio, gente de empresa, hermano. Dios los ha bendecido. Pero así como Dios los bendice, ¿qué hacen, hermano? Llega fin de semana, llega sábado, día del pueblo. Llega domingo, hermano, ¿qué se ha dicho, hermano? Goza la vida con Peter Ramón. Para eso trabajamos, pues. Así que se ha dicho, hay que disfrutar la vida. Salud, compadre, salud, comadre. Goza la vida, vamos.
gozan la vida. Pero escúchame, ese respeto a Dios. Escúchame, amigo. Dice la cerveza que uno bebe. Hermano, escúchame. En el ser humano mata 1 millón de neuronas, hermano, en su cerebro. En cada borrachera, 1 millón de neuronas, hermano, es, hermano, ya irreparable. Y si toma, hermano, 4 veces a la semana, ¿cuántas neuronas ha matado en el mes? ¿Cuántas neuronas? 4 millones de neuronas. Por eso el hombre tanto cerveza, ¿qué hace, hermano? Se vuelve, disculpen la palabra, se vuelve cada vez más bruto. Por eso golpea a su mujer. Por eso golpea a su prójimo. Por eso mata a su prójimo. Le da un balazo sin compasión. ¿Por qué? Porque ya no puede pensar. Ya no puede razonar. ¿Por qué? Porque ha matado sus neuronas, la cerveza, el trago, el licor. Por eso la gente, hermano, ahí, hermano, espósese. Cuando mi marido toma, yo tengo miedo. Cuando este hombre llega, viene de qué cosa. Viene a la casa, destruye la casa. Destruye, patea la olla, patea la mesa, se vuelve loco. ¿Por qué? Es que, hermano, ha matado neuronas. Y ahí en el Perú, la cerveza Pilsen Callao La Cristal dice, agradecemos a nuestros compatriotas que consumen nuestra cerveza Cristal. Y abajito pone, ¿qué cosa, hermano? Dañino es, dice, ¿qué dice por ahí? El alcohol en exceso es dañino, todavía lo ponen ahí. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüencería! Pero escúchame, hay una buena noticia para eso. Hay una buena noticia. La noticia es, cuando Cristo vuelva, escúchame, hermano, cuando Cristo vuelva a gobernar la tierra, acá el mundo, dice la palabra, no habrá fábrica de Pilsen Callao ni ninguna cerveza en la tierra. Se acabarán las fábricas de cervezas. Se terminarán, hermano, se van a terminar las cantinas. Cuando Cristo gobierna, no habrá cantina. No habrá prostíbulos. No habrá, hermano, chinganas, que dicen mi hermano en mi lenguaje de Perú. No habrá, hermano, esos lugares, hermano, porque Cristo con justicia gobernará. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Cristo, hermanos? Cuando Cristo va a gobernar, hermano, ahí no va a haber, hermano, yo soy de Argentina, yo soy fulano de tal borrachito. Ahí no va a haber borrachitos. Ahí no va a haber borrachitas. Ahí no va a haber cantantes. Ahí va a haber, hermano, el Cristo de la gloria gobernará el mundo con justicia. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermanos? ¿Cuántos alaban a Cristo, hermanos? Entonces, amado, eso es lo que hace, hermano, la cerveza, el trago, el licor. Hermano, mata las neuronas del hombre, alabado sea Dios. Por eso, hermano, Cristo, hermano, quiere, hermano, que el hombre de eso se aparte. Dice, hermano, su palabra, el temor de Dios es aborrecer el pecado. El hombre tiene que aborrecer, hermano. Pero, hermano, solo, hermano, no va a cambiar. El hombre dice, pero compita, vecino, sin trago no podemos hacer negocio. Sin trago no podemos hablar. Si hemos peleado, con traguito hay que amistar, pues. Sin trago, alguien se muere, trago. Alguien su cumpleaños, trago. Con alguien se pelea, trago. Su mujer le saca la vuelta, trago. Su marido le saca la vuelta, trago. Todo es trago. Escúchame, hermano. El hombre solo no va a cambiar. El hombre necesita de alguien. Así como el enfermo necesita de un médico, así el hombre, para salir de ese vicio, necesita al Cristo de la gloria. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermano? Necesita al Rey de Reyes y Señor de Señor, dice la palabra. Alabado sea Dios, hermanos. Alabado sea Cristo. Entonces, amado,
la gente, hermano, todo lo ve pecado. Todo lo ve pecado. Y si tiene plata, ¿qué hace, hermano? En vez de aborrecer lo malo, ¿qué hacen? Ahora tengo buenos pesos. Entonces, miran a su mujer, dicen, esta mujer ya está muy gorda. Esta mujer está sin diente. Esta mujer ya está muy, ya, muy balón de gas. Esta mujer ya voy a cambiar. Como tengo plata, tengo casa, tengo carro, tengo negocio, tengo empleada, tengo trabajadores, tengo encima la secretaria. Entonces, ¿para qué te quiero platita? ¿Para qué te quiero platita? ¿Y cuánta gente, hermano? Escúchame, hermano, han perdido el respeto a Dios. Han perdido el temor a Dios. Y como tienen plata y se han olvidado que Dios los ha bendecido. Yo le pregunto, siervo, ¿quién da salud para trabajar? Dios. ¿Quién te da vida para trabajar? ¿Quién te da ojo? Si no tuvieras ojo, si no tuvieras pie, si no tuvieras mano. Entonces, hermano, el hombre, hermano, le está faltando respeto a Dios. El hombre, hermano, ¿qué hace, hermano? Dice, entonces, hermano, ya, coquetea con la mujer ajena. Coquetea con el hombre ajeno. Y coquetea con la secretaria. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo estás, hijita? Y comienza el coqueteo. Ojalá que los que están aquí, hermano, no coquetees. Cuando el marido está en esta condición, échale ojo a ese hombre. Si ese hombre está en esta condición, échale ojo, mujer. Échale ojo. Y activa tus antenas. Activa tus antenitas. Y si ese hombre está en esa condición, usted sea sabia la mujer. ¿Qué tiene que hacer? En el trabajo, en el taller, usted no le diga, no le pides permiso a ese hombre. Tú eres la dueña de ese hombre. Y con derecho, usted aparezca en el trabajo de momento a otro. Y dígale, aunque esté con cara larga ese hombre, amor, te he visitado, los chicos quisieron venir. Papi, papi. O sea que ese hombre tiene a su mujer, tiene a su hijo. Ay, usted en otras palabras está diciendo que tú eres la mujer de ese hombre. Aunque se orine ese hombre, aunque bote espuma, pero tú eres la esposa verdadera. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Cristo, hermanos? Entonces el hombre, hermano, tiene que tener respeto a Dios. Por eso, hermano, el hombre tiene que aborrecer el pecado. El hombre tiene que aborrecer lo malo. ¿Cuánta gente, hermano, no aborrece? Hasta evangélicos, católicos, protestantes, hermano, no aborrecen el pecado. ¿Cuánta gente, hermano? Escúchame, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Quien encubre su pecado no prosperará. Mas el que confiese y se arrepiente, dice, hermano, alcanzará misericordia. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermano? Entonces, amigo, usted tiene que aborrecer el pecado. Usted tiene que aborrecer, hermano, ¿qué cosa es? Darle la espalda. Pero para eso usted necesita la ayuda de Dios. Solo usted no va a cambiar. Usted sola no va a cambiar. Usted dice, ya voy a dejar ya. Ya voy a dejar ya, pero sigues igualito. Sigues igualito. Sigues haciendo lo malo. Sigues haciendo las cosas escondidas. Sigues mal haciendo escondidas. Todo lo escondido mañana va a salir a la luz. Aunque de muerto, va a salir tu mano la luz. Todo lo que has escondido. Escúchame esto.
ahí en Huancayo, un hombre muy importante, hermano. Hermano, llegó a la iglesia. Y luego que llegó a la iglesia me dice, pastor, estoy enfermo del corazón. Y luego al mes, hermano, se enfermó y se hospitalizó. ¿Y qué pasó? Hermano, íbamos a su casa y él me decía, pastor, quiero que usted de mi casa lo botes todos los santos que hay en mi casa. Tenía santos, hermano, de bronce. Tenía santos de bronce. Pastor, yo me entrego de todo mi corazón. Si algo me pasara, yo no quiero irme al infierno. Pastor, bótalo al río todos estos santos. Y agarramos de su casa y lo botamos todos los santos, hermano, al río. Lo botamos. Y al 15 días fallece este hombre. Y ahí estaba su esposa. Y nosotros decimos, gloria a Dios, mi hermano se fue al cielo. Y se fue al cielo. Te dio perdón a Dios. Pero en el entierro, escúchame, hermano. Aunque uno esconda, hasta de muerto va a salir lo escondido. Murió. Y en el cementerio apareció 7 mujeres. Yo soy la primera. Tú no eres la primera. Tú me has quitado. No, yo soy la primera. Tú me has quitado. Hermano, se arranchaban para quién le iba a abrazar primero. Por eso, hermano, hasta de muerto saldrá lo escondido. Por eso en vida mejor es confesarle a Dios. Y nosotros decimos, ¿y aquí lo vamos a abrazar ahora? Bueno, pues le abrazamos a la primera que le hemos... Ahora que es la actual, a ella nomás le conocemos, a ella nomás le hay que dar los pésames. Al resto no le hay que dar. Y solamente a quien le abrazamos, a la actual que le hemos conocido. Hermanita, Dios le bendiga nuestro pésame, nuestras condolencias a usted. Y nos fuimos. A mí también abrázame, señora, y a mí, mira, esa mujer a mí me ha quitado el marido. Así no lo conocemos. Por eso, hermano, todo lo que el hombre esconde, todo lo que el hombre, hermano, hace en ocultas. Porque hay hombres, hermano, de día son una maravilla. De día, hermano, qué hombre, qué mujer. Pero de noche, hermano, se visten de murciélago. De noche salen a... De noche. Y así hay gente un montón, hermano, así. En esa condición, de día, qué maravilla, qué hombre, qué maravilla de día, hermano. Pero de noche es el mismo Lucifer. Alabado sea Dios, hermanos. Dale fuerte palmas y alabanzas a Cristo. Dale fuerte palmas y alabanzas a Cristo. Y amados, por eso dice, hermano, la palabra que el que encubre su pecado no prosperará jamás. Pero el que confiese, se arrepiente, dice, hermano, alcanzará misericordia. Y si usted quiere alcanzar la misericordia de Dios, eso está en usted. Y para eso usted tiene que tener que usar respeto a Dios. ¿Y cuántas jovencitas está, mi hermano? Ay, ay, Diosito, Diosito, hermano. Pero no tienen reverencia, no tienen respeto a Dios. No hay respeto a Dios. Han perdido el respeto a Dios. Ya no hay respeto a su Creador. Ya no hay respeto, hermano, al Dios de los cielos. El hombre ofende, hermano, con sus actos. El hombre ofende, hermano, con sus hechos. Y Dios, hermano, escúchame, hermano. Dios está, hermano, enojado ya. Enojado ya. Por eso, hermano, para eso es estas campañas. ¿Para qué? Para que usted alcance misericordia y el favor de Dios. Y en esta noche, usted no está en una casualidad. Dios te ha traído. Y dile que está a tu costadito. Dios te ha traído, dígale. Dígale que está a tu costadito. Alabado sea Dios. Y dice, hermanos, el temor de Dios es, hermano, arrepentirse del pecado y nunca más volver a hacerlo. Y es, hermano, dice, hermano, volverse a Él y servirle al Dios de los cielos. Dios quiere que usted lo sirva.
Ahora, ¿usted a quién sirve? ¿A su negocio? ¿Al licor? ¿Al pecado? ¿Al diablo usted sirve? Usted lo sabe. Pero aquí hay una orden de Dios. Que el hombre, hermano, hemos sido creados para servir a Dios. El hombre hemos sido creados para servir a Dios. Dios te ha creado para que tú lo sirvas. Dios te ha creado para que tú le honres. Dios te ha dado la vida para que tú le honres a Él. Dios te ha creado para que le sirvas, amigo, en esta noche. Tú no eres una casualidad en la tierra. Recuerda usted que si Dios no le hubiera prolongado su misericordia, usted ya hubiera estado muerto. ¿Qué hace usted sumido en el alcohol? ¿Qué hace usted sumido en la droga? Usted está en la droga. Está, hermano, 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 en el pecado, en el pandillaje. Usted está, hermano, delinquiendo, alabado sea Dios. Usted tiene una arma. Pero escúchame, Dios te conoce. Dios te conoce. Y Dios te hace, hermano, Dios te ha creado. Y Dios te ha prolongado la vida para que tú la sirvas a Él. Eso se llama respeto y reverencia a Dios. Eso se llama reverencia y respeto a Dios. Ahora la gente, hermano, no quiere servir a Dios. ¿Qué me obligas? No quiero, ¿ves? No quiero. Déjame vivir la vida. Soy joven, voy a disfrutarme la vida. Ya tú estás de vieja, vea, vieja, sirve a Dios, vea. Pero yo soy joven, déjame gozarme la vida. Déjame irme a la discoteca y... quiero gozarme. ¿Cuál es la música fuerte aquí en Argentina? ¿Cuál es la música fuerte, amigo, hermano? El rock. Déjame rock'n'rollear. Déjame gozarme la vida. Soy joven. Ya cuando estoy viejo, iré a la iglesia. Tal vez ni llegues a ser viejo. Tal vez sea tu última noche. Esta es palabra de Dios. Tal vez sea tu última noche de usted. Sea joven. Sea usted adulto o adulta. Profesional. Negociante. Tal vez sea última noche de usted. Porque Dios te conoce. Dios te conoce. Dios te esté dando tu última oportunidad. Tal vez ni mañana amanezcas. Había sido un joven, hermano. No. Soy demasiado joven para morir. Soy demasiado joven para morir. Y otro decía, no, yo me estoy preparando para vivir 100 años. Todos los días. Gimnasia. Todos los días plátano, hermano, como mono. Todos los días, hermano, como conejo, lechuga, como tomate. Una dieta, hermano, llevaba. Y todos los días corría. Vecino, provecho. Sí, estoy corriendo porque me estoy preparando para 100 años. Todos los días corría. Todos los días comías un banano. Todos los días comía su plátano, hermano, su perro, su tomate, su lechuga, hermano, como conejo. Todos los días. No comía carne. No comía, hermano, otras cosas, hermano. Preparándose para 100 años. Y un día a las 6 de la mañana salía a correr. El que está preparándose para 100 años, hermano, resbala con cáscara de plátano y cae de cerebro. Y el que estaba preparándose para 100 años, no ha llegado ni a 50 años. Tal vez usted está en esa condición. Yo me estoy preparando, me estoy cuidando, ya no como carne, ya no tomo, ya no bailo, ya no fumo, ya estoy tomando agüita nomás ya. Pero eres un pecador aunque tomes agua. Necesitas arrepentirte, alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermanos? ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Usted necesita arrepentirse, alabado sea Dios. Y este joven que decía,
Yo soy demasiado joven para arrepentirme. ¿Yo de qué me voy a arrepentir? Tengo mucho que gozarme. Y sale, hermano, desafiando a Dios de la campaña y agarra su moto. Se fue con su moto, hermano, a 2 cuadras. Estaba muerto el joven. Nadie se puede burlar de Dios. Nadie puede, hermano, decir yo no necesito de Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Y aquí hay gente que necesita de Dios. Aquí hay gente, hermano, que ha dejado de reverenciar a Dios. Aquí hay gente, hermano, que ofende a Dios. Aquí hay gente, hermano, que no tiene temor a Dios. Pero Dios en esta noche te da tu última oportunidad. Tú estás sentado aquí y esta palabra es para usted. Y tú no tienes temor de Dios. Y sigues haciendo lo malo. Te vas al brujo, te vas al hechicero. Tienes negocio, te vas al brujo. Tienes problema, te vas al brujo. Estás enfermo, te vas al brujo. Te vas al hechicero, al adivino. Eso es ofender a Dios. Y esta noche, si quieres el amor, la misericordia de Dios, esta noche Dios te perdona. Si quieres también. Porque Dios es respetuoso. Dios respeta. ¿Qué cosa? Tu decisión, tu libre albedrío. Si quiere usted el amor de Dios, si usted quiere el perdón de Dios, usted debe correr aquí. Usted debe correr aquí. Y no esperar todavía. Decir, hermanito, pasa. Hermano, pasa. Ay, Dios mío. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Cristo, hermanos? Usted necesita de Dios. Usted necesita de Dios, joven, señora, señorita, padre de familia, estudiante. Usted necesita de Dios. Usted necesita el perdón de Cristo. Usted necesita el perdón de Cristo. Dice, hermano, la Biblia. Quien no aborrece el pecado, tu pecado te alcanza y te aplasta. ¿Cuánta gente murió en su borrachera por ese maldito licor? ¿Cuántos ahora están en la cárcel por ese maldito licor? ¿Cuántos, hermanos, están, hermano, en el cementerio por ese maldito licor? ¿Cuántos están en el hospital? ¿Y cuántos, hermanos, lamentándose? Si usted no aborrece el pecado, escúchame, te espera la condenación eterna. Te espera, hermano, el infierno. Y el infierno es un lugar de tormento. La Biblia dice, hermano, que no hay purgatorio. La Biblia dice, hermano, que no hay, hermano, un lugar, hermano, de que, hermano, de purgación no hay. La Biblia habla solamente del cielo y del infierno y del lago de fuego. Escúchame, el infierno es un lugar de espera, un lugar de tormento, de oscuridad, para ser lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. De eso Dios te quiere hacer escapar. Esta vida es pasajera. Esta vida es pasajera. Hoy estás aquí gozando la vida, buen carro, buen dinero. Pero cuando te alcanza la muerte, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Usted va a llevar su carro? ¿Usted va a llevar su carro, su casa? ¿Usted va a llegar, hermano, su dinero? No va a llevar nada. Nada usted va a llevar. El día que usted se muere, todo va a quedar aquí. Y encima te van a enterrar con zapatos de 10, hermano, de 10 pesos. Allá nosotros en Perú decimos de la cachina, que ese zapato cuesta 10 soles. Y la gente dice, mira, el vecino millonario se está enterrándose con zapatillas de 10 soles. Aunque te entierren con tu riqueza, como es en los antiguos, como se enterraban. Escúchame esto.
había un testimonio que un vecino falleció y tenía un diente de oro aquí, diente de oro. Y los vecinos saben, pues, uno, hermano, con quién es. Y los vecinos eran ladrones. Y el día que se enterró dijeron, oye, al vecino lo enterraron con el diente de oro, no lo han sacado ahí. ¡Vamos! ¡Entramos! ¡Vamos! Entran a las 8 de la noche al cementerio. Se llevan una picota y una lámpara, una pala, hermano, y entran al cementerio. Y escarban, y escarban, y escarban, hermano. Llegan hasta el cajón. Y luego, hermano, un picazo al cajón. Y le abren la tapa, hermano. Y a la hora para darle un picazo en la cara al muerto, hermano, el muerto abre los ojos. ¡Suah! Parece chiste, ¿verdad? Pero es verdad. El muerto abre sus ojos, hermano. ¡Sálvenme! ¡Ayúdenme! ¿Para qué te quiero, patita? Los rateros se van a correr, se ha dicho. Y el muerto se levanta, atrás también. A correr, se ha dicho, los tres. Y llegan a la casa donde estaban velándose la ropa. Y la gente cuando vio, ¡ah! Se desmayaba. ¡Ah! Se desmayaba. Otro miraba, ¡ah! Se desmayaba. ¡Condenado, condenado, condenado! No era condenado. Él testificaba y decía, Dios me ha vuelto la vida. Hay un cielo que es verdad. Hay un infierno que es verdad. Usted, vecino, amiga, papá, mamá, arrepiéntase. Hay un infierno. Amado hermano, no estamos locos. No le tememos, hermano, no le estamos metiendo miedo a usted. Eso dice la Biblia, la palabra de Dios. Y usted tiene que escoger. Usted tiene que escoger en vida la vida eterna o la condenación eterna. Usted en vida tiene que escoger el cielo o el infierno, la bendición o la maldición. Usted tiene que escoger eso. Usted tiene que escoger Cristo o Satanás. Usted tiene que escoger. Y en esta noche, no voy a predicar mucho. He sido claro en esta noche. Si usted quiere el perdón de Dios, si usted quiere la misericordia de Dios, escúchame, hermano amigo, cuando uno se arrepiente, respeta a Dios, hermano, vives bien. Usted respeta a Dios, se aparta de los pecados, ya no miente, ya no engaña, ya no estafa, ya no roba ya. Usted ya no, hermano, ya no es coimero ni coimera. Usted ya no va al brujo, ya no va al hechicero. Usted ya no se emborracha. Ya usted ya no es idólatra. Ya usted, hermano, ya no es, hermano, ya un religioso más. Entonces, hermano, usted que está, hermano, haciendo, se está arrepentiéndose. Y cuando usted se arrepiente, dice, hermano, escúchame, usted vuelve a obedecer a Dios. Y la Biblia dice, bienaventurado los que obedecen a Dios. Y usted se volverá a ser una persona bienaventurada al dejar el pecado. Al dejar, hermano, al dejar la droga, al dejar el alcohol, a dejar la mentira, la borrachera, a dejar la brujería, a dejar la idolatría. Y cuántos montones de pecado. Y cuánto hombre, su boca es una letrina. De su boca sale rata, pircote, cucaracha, culebras. Y cuando digo, hermano, rata, culebras, ¿qué estoy diciendo? Hermano, el lenguaje del hombre, el vocabulario del hombre, ¿cómo es? Ajo y cebolla. Y a sus hijos, hermano, ajo y cebolla. A su mujer, ajo y cebolla. De eso tú tienes que arrepentirte. De eso usted tiene que arrepentirse. Si usted quiere la vida eterna, si usted quiere vivir en esa condición, quédate ahí donde estás. Quédate donde estás ahí. Pero sí, una cosa te digo: si mañana ya no despiertas,
Dios te habló. Si mañana ya no abres tus ojos, ya Dios te habló. Y no hay excusa. Ponte de pie. Ponte de pie. Esta noche, si usted quiere el amor de Dios, si usted quiere la misericordia de Dios, usted que vino primera vez, usted que está en pecado, practicando lo malo, ven aquí, sea valiente. Voy a dar un minuto nada más. Voy a dar un minuto. Si usted no pasa en un minuto, yo no obligo más. Quédese donde está usted ahí. Este es un llamado para usted. Usted que está en pecado, usted que sigue practicando el pecado, Dios te está llamándote esta noche. A usted, a usted, tú que estás haciendo lo malo, por usted ha sido esta campaña. Por usted ha sido esta campaña. Usted evangélico también. ¿Estás en pecado? Venga. Basta de pecar a escondida. Basta de ser lo malo. Ven para acá. Ven para aquí. No te vayas así como estás. No te crees valiente. Dios puede tocar tu corazón y te da un infarto. Y chao. Y chao. Este llamado es solamente para los valientes. Si usted quiere reconciliarse con Dios, ven aquí. Quedan 40 segundos. Quedan 40 segundos y tú no pasas. Quedan 40 segundos. Y aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Usted dirá, pero ¿por qué estoy pasando? Es que Dios te ama. Dios te ama. Él te ama. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere perdonar tus pecados. Basta ya, evangélicos mediocres, creyentes mediocres, que hacen lo malo. Para ti también es esta palabra. Para ti también es esta palabra. Venga, aquí está el Señor. Aquí está el Cristo de la gloria. Venga, venga, amigo. El Señor te perdona. 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 Venga. Todavía hay un lugar para ti. Quedan 10 segundos. Queda 10 segundos. Todavía hay un lugar para ti. Pase. Pase. Todavía hay un lugar para usted. No te quedes sin la bendición. No te quedes sin la bendición de Dios. Dios quiere darte su gracia. Dios quiere darte su misericordia. Dios quiere darte, hermanos, te extiende su brazo, su perdón, su amor te extiende. Es que Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Aquí está el Señor. Aleluya. Aquí está, pídele perdón a Dios. Dile, Dios mío, perdóname, dígale. Dígale, perdóname, Señor. Dígale, perdóname. Gloria, 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 gloria al nombre de Jesucristo, aleluya. Oh, Rey de gloria, te damos gracias. Alabado sea Dios, todo lo que han pasado, gloria al Señor. Y que no han recibido nunca a Cristo, levante sus manos en esta hora. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, pueda recibirle a Él en esta noche como dueño y salvador de su alma. Gloria al nombre de Jesús. A repetir conmigo en esta noche. Gloria al Señor, recibiendo a Cristo. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, maravilloso Dios. Gloria al Señor. Entonces en esta noche va a repetir conmigo estas palabras. Gloria al nombre de Jesús, recibiendo a Cristo como tu dueño y salvador. Repita conmigo, Señor Jesús. En esta noche te recibo como mi dueño y salvador de mi alma. Perdóname, Señor, todos mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguirte hasta que tú vengas por mi vida. Te doy gracias, Señor, por recibirme
como tu hijo, como tu hija. Y ayúdame, Señor, a perseverar en tus caminos hasta que tú vengas por mi vida. Te doy gracias, Señor. Amén. Y ahora no repita, sino vamos a orar por su vida. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Ahora entrega al Señor toda su carga. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mira, Señor, en esta noche, todos estos, Padre mío, han recibido tu palabra, te han recibido a ti como dueño y salvador. Ahora te ruego, Señor, que tú bendigas su vida, su familia, su hogar, Señor, que tú rompas esas cadenas, Señor, esas maldiciones. Ahora sean libres por el poder de tu palabra, oh Rey de Gloria, para que ellos puedan ser prosperados. Oh Rey de Gloria, ahora estés obrando en su vida. Aún, Señor, hay enfermedad en esta noche, a lo libre, Señor, para tu gloria, porque tú llevaste esa enfermedad y por tu llaga fuimos nosotros curados. Ahora, Señor, glorifica tu nombre. Ahora glorifica tu nombre en su vida para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios siga bendiciendo en esta noche. Aleluya. Dígale, hermano, gracias al Señor. Dile, Señor, gracias, me has tocado. Dígale, me has tocado, Señor, me has tocado, ahora soy libre. Dígale. Y en el nombre de Jesús esta noche, Señor, reprendemos toda obra del diablo, reprendemos toda obra de demonio, toda obra de maldición, fuera, en el nombre de Jesús, suelta las almas, suelta la vida, toda enfermedad, todo síntoma, todo dolor, echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, suelta toda enfermedad, fuera, en el nombre de Jesús. Señor, toque ese ovario. Toque ese estómago, esa sangre, ese hueso, esos riñones, ese corazón, el pulmón, la cabeza, la sangre. Señor, ahora esa vejiga, Señor, tócalo. Ahora ese síntoma, cauterízalo. Y en el nombre de Jesús, Señor, todo mioma, Señor, todo tumor, echamos fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, sea sano por tu palabra. Tú tienes el poder y la autoridad para sanar. Y sea libre por tus llagas, Señor. Sea libre por tus llagas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Sigan adorando a Dios. Le voy a pedir a los sugieres que anoten, a los que están por primera vez. Gloria a Dios, los hermanos se pueden sentar. Pero los que están primera vez, por favor, no se vayan. Le vamos a tomar sus nombres, su teléfono, para visitar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cantamos un coro mientras. Aleluya. Van anotando los hermanos. Gloria a Jesús. Alabado sea Cristo. Aleluya. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Que
terminado este primer servicio de campaña evangelística bajo el lema "Para Dios nada es imposible". Queremos agradecer a todos los oyentes que estuvieron ahí conectados a través de las redes sociales y vamos a estar saludando a algunos hermanos que estuvieron en contacto. Saludamos a la hermana Chelsea, Pipa Peso, Alberto Nava, a Rosemary Mamani Calle, a la hermana Ana Tevez, al hermano José Ibañez Castellón, a Noé Estrada Ramírez, a Unice Vega, al hermano Carlos y al hermano Miño que estuvieron en contacto en este momento. Hemos dado culminado este día, pero mañana vamos a estar de nuevo por este mismo canal de las redes sociales para que usted pueda edificarse de una manera impactante. Así que mañana los esperamos a las 19 horas y esperemos que se haya gozado de esta transmisión. Dios le bendiga. El hermano Juan Moamarí.